nuestro son, cubanía hecha música, África y España mezcladas en armonioso ritmo de estribillos, modos percutivos, entonaciones y sonoridades de la cuerda pulsada, pregonando al mundo sus fuentes originarias, pero insertas ya para siempre en nuestra cultura nacional. En fraternal mano a mano, el septeto nacional Ignacio Piñeiro y la tanda de guaracheros. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestro solar luminoso. Mano a mano es un pequeño homenaje a la extraordinaria y fecunda labor del septeto nacional Ignacio Piñeiro y especialmente a los que hoy dejan esta agrupación a la que han dedicado gran parte de su vida y lo mejor de su arte. Lázaro Herrera, trompeta.
Modesto Balbuena, bajo. Rogelio Castellanos, en los bongoes. Y quien ha sido durante muchos años el alma de este conjunto y creador de números como la famosa guaracha rumba, 1, 2 y 3, Tabernero, Conciencia Fría y tantos otros, Rafael Ortiz. No juegue con los santos. No pretende engañarme con ese cuento, porque yo acaba, chapía mi ajuti, porque triboca sienta comer. La mirarí, el guantanamero, ¡Papá! 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 ¡Papá!
A través de los años he mantenido amistad con esos compañeros. Mira, ahora recuerdo que en el año 1926 estábamos en Nueva York con María Teresa Vera, inclusive que ella tenía un sexteto que se llamaba Occidente, que da la casualidad o coincidencia que el director era yo. Entonces, con nosotros trabajaba, Ignacio Piñeiro, que trabajaba, era el bajista, era el que tocaba el contrabajo. Por cierto, que una mañana salimos los varios del grupo y empezamos a observar el modo de andar de las norteamericanas. Recuerdo que esa fecha surgió un número porque Ignacio era un tipo muy investigador y vio a las americanas cómo caminaba y hizo crítica sobre el modo de andar de las americanas. Y precisamente de ahí salió ese número que después fue famoso mundialmente. Esas no son cubanas. Sean detalle gracioso y andar Sara, pero con gracia sin pao. Esas no son cubanas, sino suyugan sus ojos divinos y con amor le borran todo su pesar. Esas no son la cubana, en la perla de la cubana.
traste no sean detalle gracioso de andar zaramero con gracia sin par. Esa no son cubana. Si no se yugan sus ojos divinos y con amor le borran todo su pesar. Esa no son cubana. Jesús María, yo te busqué, no te encontré. Vamos a ver dónde estaban medio ustedes. Vamos. A ver. Vamos. Yo estaba en casa de madrina. ¡Mentira! Que ayer me mandó a buscar. ¡Mentira, no estaba! Familiares del cadáver me han confiado. No me digas. Para que despida el duelo. ¿De quién? ¿De quién? ¿Pero de quién, caballero? ¿De quién? Del que en vida fue Papá Montero. Vamos a llorar a Papá Montero. Zumba, canalla, rumbero. Ay, ay, no me le tengo.
Ortiz, ¿dónde fue tomada esta foto y qué edad tenía usted? Bueno, en ese tiempo yo tenía 25 años. Y fue precisamente en el tiempo que yo conocí a Benir. ¿Y dónde fue tomada? Bueno, esa fue tomada en la calle de Subirana, esquina Estrella, que yo vivía por ahí. Benir también estaba cerca de esa casa, de mi casa. Rafael Ortiz es el director del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Quisiéramos conversar contigo. Bien. Acerca de cómo llegaste al septeto. Bueno, chica, yo llegué al septeto después que vine a mi pueblo, que yo soy de Cienfuegos, porque fui a visitar a Ignacio Piñeiro, que yo lo admiraba mucho, fue mi gran maestro. Y después que hice confianza con él, mi mejor deseo era poder tocar con el Septeto Nacional. Pero no toqué hasta después que fui a Chicago dirigiendo a la Clave Oriental y fue el Septeto Nacional también, donde hice amistad con él. Y ya cuando regresó, entonces pude entrar en el Septeto Nacional. ¿Qué recuerdos tiene de Ignacio Piñeiro? Bueno, para mí los recuerdos de Ignacio Piñeiro son verdaderamente paternales, porque para mí él fue un padre y para que no me olvide de él más nunca. Se murió el día 12 de marzo del año 69, a los 2 años de haber muerto mi madre en la misma fecha. Quiere decir que tengo que recordar a Piñeiro mientras yo vivo.